¿Lo podemos presentar ya? ¿Podemos hacer que entre al living? Ok. Está con nosotros, gente, aquí, en nuestro programa, en nuestro estudio, aquí con nosotros, en PIC, en Colegiales, y con todos ustedes, para responder cualquier tipo de inquietudes, con nosotros el señor Luque. ¿Qué haces, papo? Bueno, le digo. Lo bueno es que yo no puedo gastar el chiste. No, boludo, me cagaste. Yo no puedo hacer el chiste. Pero bueno, está no la historia de la bala. ¿Cómo anda bien? El problema que estoy muy ciego y no veo nada. ¿No ves? Bueno, pará, escuchá. No. Venite por acá, Luca, que nos sentamos acá. Ahora Venezuela te lo va a traer un poquito para acá, el chat. Tengo así un problema y ellos saben que tengo un problema. Como en tu casa, Rey, ¿eh? Sí, tranqui. Si necesitas un poquito de agua, tenemos agua. Lo que necesites nos pedís. ¿Cómo andás? Todo tranqui. Che, qué bueno que viniste, boludo. La verdad, qué bueno que viniste. Si hace 2 semanas, mismo en el chat del programa, como también en mi stream, me vienen diciendo, che, ¿para cuándo, Luca, a tu programa? Y todo surgió de ahí. ¿6 a.m.? Que me joteaste 2 o 3 veces, me joteaste igual. Lo que pasa que nunca hay nadie ya en Twitch, estaban todos en mix. El enfermito es el único estaba que ahí. Sí. Igual. El otro día, 6:30 de la mañana, gente, yo estaba jugando al Fortnite y de golpe me caen 640 personas de este muchacho. Yo le digo, ¿pero qué haces, chabón? Nada, yo me voy a dormir. Yo, quédate jugando, ya no puedo más, me pone. Bueno, ya, ¿cómo andás? ¿Tranqui? 22 años me quité tener. ¿Sabés qué? Con la parada que te veo, ¿vos jugás al fútbol o no? Jugaba. Inferiores, todo. ¿Y largaste por qué? Y en cuarta largué. Estaba jugando en Ferro y largué. Ah, ¿pero ahí? Sí, porque me lesionaba. Tengo el tobillo, mirá, lo tengo, mirá, ¿no ves que es una bola? Crónico, mal. ¿Qué? 3 veces. Crónico. Pum, sí. Y no podía jugar más. Cuando estaba por fichar, otras 15 y chao, dije, ya fue. Claro, porque te vi entrar y tenés esa pisada chueca, viste, del sí, tipo que, tengo que lo ves y decís, este jugó. Sí. Che, ¿y al gimnasio está yendo hace mucho o hace poco? Porque no, vengo dándole bastante. Es como algo que venís haciendo como para hacer un cambio, desde, ¿no? Desde que volví de Brasil, del torneo que fui a jugar después de China. Yo en marzo tuve China y Brasil todo el mismo mes. Entonces, sí, ahora vamos a hablar. Ahí me desinflé y ahí arranqué de vuelta y le doy. Pero es un tema, ¿no? Porque claro, uno deja de entrenar. Yo, por ejemplo, zafo porque tengo genética de mis viejos, no hago un carajo y siempre estoy como flaquito entero, pero eso, ¿no? Y la constancia con el frío. Y la constancia es lo más importante. Para mí, a mí me gusta más ir cuando hace frío igual al gimnasio. ¿Ah, sí? Ah, todo al revés, boludo. Porque no transpiro, yo con calor transpiro muchísimo. Yo sé de transpirar mucho, bueno, el frío. Ese creo que es el mío, ¿eh? El frío. Pido disculpas. Poco profesional lo mío, ¿no, Lucan? Está sonando mi teléfono. Yo también lo tengo sonido, sí. Está bien, puede pasar. Ahora que lo llamen a él. No, cortá. Decide que se vaya la puta que los parió. mentira. Che, escuchame una cosa, Lucan. Quiero arrancar de cero. O sea, cero. Porque hay algo que sí es lo que te distingue, digamos. Es lo rápido que creciste, ¿o no? A nivel juego, a nivel competitivo. Muchísimo. Porque yo, por ejemplo, no me alejé hace tanto de la escena competitiva y nosotros no nos cruzábamos casi, no jugábamos. No, yo fines de 2017 volví a jugar. Yo arranqué al GO, bueno, el 1.10 jugué toda mi vida, pero viste... ¿Jugaste unos 6 siempre? Toda mi vida, los 8 años. ¿Pero nunca competiste? Porque pero yo... No, PSW, el grupo de amigos, ¿viste? Ah, no más que un PSW. 5 ya y PSW, nada. Está bien, está perfecto. Y al GO, 2013 apenas salió, empecé a jugar. Que ahí yo estaba jugando en Le Mondeux. Ahí jugabas vos, sí, que los trainos eran en MM. Sí. Bueno, ahí jugaba... Yo jugaba con Pablinka, Ever. Sí, obvio, los retengo. Pardrusker, eso, bueno, jugué un tiempito. Y dejé, me hackearon la cuenta y dejé y me fui a jugar al LOL. Así de una. ¿Porque te hackearon la cuenta? Porque me hackearon. Y en 2017 un amigo me dijo, che, te la voy a conseguir, bueno. Y volví ahí, fines de 2017. Te volvió a conseguir tu cuenta que te la habían hackeado. ¿Y cómo fue? ¿Te enteraste quién te la hackeó o algo? No, fue? La dejé ahí porque ya no me interesaba. Descubrí el LOL en la Season 2 y arranqué a jugar ahí. ¿Para qué quiero Steam? Sí, en el LOL era bueno también. Y competía también. ¿Y andaba bien? Sí, tuve las finales regionales que están ahora. Bueno, tuve una final a punto de ganarla y... Pero quedó ahí, ¿viste? También, perdí con, con un equipo bueno No sé si bueno, pero... ahora el único que quedó es uno solo que juega... O sea, lo que voy es, con el Counter, primero jugaste en equipos, hablando mal y pronto, medio pelo, y vos como que te destacabas épicamente y llegaste a trepar a jugar con los mejores. Y este, te destacaste como el mejor vos después. ¿Y estos años puede ser? ¿Cómo? Estos años puede ser, sí. ¿En el LOL jugabas con los mejores o...? No, ni en pedo. ¿Ni a palos? Ni a palos.
Okay. Pero tocábamos de risa. Ok, o sea que en el 2017 lees el chat, ¿no? Ahí lees. Más o menos. ¿Pero qué, no lees? ¿En serio? Yo estoy muy ciego yo. ¿Pero que usas lentes? Sí. Ah, ¿y cuánto tenés en cada ojo? No, no tengo idea. ¿No sabés lo de las pulgadas? Ya ni me acuerdo, pero ahí veo que estás traca. Pero, por ejemplo, veo que estás porque está verificado, pero no veo lo que dice. ¿Qué juega, Platense hoy o jugó ayer Platense? Jugó ayer, creo. ¿Cómo salió Platense? Ah, no, creo. Lo vi tuiteando. Sí. Tuitea nada más cuando va a la Platense, porque cuando pierde... Le había dicho para jugar a la noche y me dice, no, hoy no, enano, hoy juega Platense. Y yo, claro, los equipos chicos juegan los lunes, los martes. Y se calentó un poquito, me puteó. Ah. Estraca. Con Estraca se lleva ahí, ¿no? 2-0 al equipo de básquet de Caballito. Sí. Hablen en mayúscula, ponen, hijo de puta. Bueno, pará, escúchame. Volviendo un poco, 2017 volviste a jugar al Counter. Volví a jugar. ¿Y cómo fue ese arranque? ¿Arrancaste de una diciendo...? Vi un post de Facebook y dije, bueno... Y me, ¿viste los típicos posts de Facebook? Buscando un quinto, dije, bueno, ¿puedo jugar? Y dijeron, sí, te probamos. Gatito, ¿viste? Kimayas, sí, los que están ahora en Malvinas. Esos. Y me metieron, me probaron. Jugaba como el culo, pero mataba. Entonces dijeron, bueno... Lo metemos y le enseñamos un par de cosas. Le vamos a enseñar un par de latas y este camina, ¿no? Claro, más que se da ahora. Pero está bien, claro. Che, y con el tema de los componentes y la PC, ¿tenías una buena PC o cómo fue eso? Porque... Y en esa época, o sea, el Counter no sé si requería tanto. Yo me había comprado la PC justo ahí y me tiraba 200 FPS, no necesitaba más. ¿Tenías un 144 o 65? Tenía 60 Hz. Ah, 60 clavado. Y mataba. Pero después me lo compré en 2018 cuando entré a la Coscu Army, sí, con Guille, Cuco, Rever, ahí ya lo tenía. Porque si no, imposible. Che, escuchame una cosa. Tenemos de producción, estuvieron separando bastantes videos que van a ir mandando y hay uno muy gracioso que quiero que me cuentes. Ahora después cuando lo van a mandar. Hay uno que es muy gracioso que te mandaste en la Musimundo. Oh, el beat sí, que tiraste. Es muy bueno. Es buenísimo. Muy bueno. Pero lo voy a contar. ¿Lo tenés para ver producción? ¿Lo puedes mandar ahora? No, yo lo vi hoy, no lo había visto esto. Por favor, escuchen esto. Una palabra, una... La cara del viejo. Puto, son los que hablan. La carita. 1, 2, a ver, boludo. 3, 4, 5, se merecía más, 6, 7, 8. Bueno, 9. Estamos de este modo. 9, 10 segundos, Blanco, recalculando. Eso es del 1. Igual te voy a contar por qué pasó eso. Sí, esto era porque lo venían picanteando a fondo. Que no, me chupaban huevo, porque yo ya llegué a ese torneo sabiendo que lo iba a ganar igual. ¿Ah, sí? Aunque era mi primer LAN ese. Fue mi primer LAN. Pero la puteada me salió porque ese día arrancamos a las 2 de la tarde, teníamos que jugar, llegamos a las 12. Arrancamos a las 4 de la tarde. Oh, qué baja esas cosas. Sí. Bueno, sí, terminamos jugando sin público a las 10 de la noche. No. Bueno, pero, ¿a las 4 no jugaron al final? Jugamos contra Sinister, un Bo3, le ganamos 2-1. Después la final jugamos contra Malvinas 2-0. Pero fue a la noche, no había público. Las dos LANes de acá de Argentina las jugué sin público yo. La otra terminé a las 2 de la mañana, imagínate. Pero bueno, ese día, imagínate, gané el primer match, pa, miles de notas, pum, con todos los periodistas y por dicen. Y miles de notas, yo ya estaba muerto porque nunca había hecho eso. Y a la noche llega, ganamos, y en ninguna entrevista boquea a nadie, nada. Y en ese se me trabó la cabeza y dije cualquier cosa, ni me acordaba que había hecho eso. Una. No puteé a nadie. Merecía, sí, se te la merecía. Pero no justo ahí. Aparte me habla el organizador, después me dice, justo en esta. Justo en esta, boludo. Y yo digo, ya fue, no me rompa la bola. Che, bueno, pará, escucha, eso me mató, boludo. Cuando llegué hoy acá me dijeron, che, tenemos que mostrar esto de Luque porque es excelente. Es muy bueno, no muy bueno. Que no lo había visto nunca. Sí, casi 700 viewers ponen ahí. Muchachos, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Hoy con Luque, que no sabemos el futuro de Luque ni tampoco le vamos a preguntar. Porque hay algo ahí dando vuelta, pero medio que no queremos decir nada. Hay rumores, ¿eh? Hay rumores. Hay cosas que pueden ser verdad. Sí, humo. Pero bueno, sacando un poco todo eso, ¿vos cómo estás vos? O sea, vos como persona, mirando un poco para atrás lo que te fue pasando estos últimos torneos, buscando también un flashback en China, un flashback en Brasil que no le fue bien, pero sí vos te destacaste y tuviste las mejores estadísticas. Hoy en día, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Qué es lo que sentís que querés? Y hoy en día yo siento que... No estoy cumpliendo un sueño, tipo, es algo que, bueno, cualquiera que juega el juego quiere llegar a esto,
o a lo que estoy llegando, o lo que puedo dar un paso más de arriba. Pero yo disfruto el momento, ¿viste? Estoy Bien. Jugando, no pienso en si estoy ganando $3,000, si estoy ganando 0 pesos. Para mí, yo sigo en el mismo camino que cuando empecé. Sigo siendo la misma persona, no cambié, y creo que eso es lo importante en uno. Y eso, y no va, subirse a una eso fama. Te va a hacer grande siempre. Y eso siempre te va a hacer crecer, porque es la humildad de uno, qué sé yo. Yo no te digo que soy alguien humilde, porque no soy eso que dicen, no, bueno. Porque, bueno, o sea, sé que soy uno de los mejores del país, eso te lo puedo decir, pero porque es mi confianza. Pero sí, después, sí, obvio, pero sos un pibe que tenés los pies sobre la tierra. Tengo el pie sobre la tierra y sé que nunca voy a estar creyéndome más que otro. Sí, pero nunca. Se te ve, eso se te ve. Se te ve un pibe así re bien, entraste acá, saludaste a todo el mundo. Eso siempre. Esas cosas se notan. ¿Cómo, en tu familia cuántos son? Somos mi hermano, yo, mi viejo y mi vieja. ¿Viven acá todos? Sí. ¿Cómo lo pensaste bastante? ¿Qué sí, pasó? No sé por qué lo pensé. ¿Se te trabó la cabeza? Me trabó porque fue rara. Vientos acá. Sí, pará, ¿viven todos juntos? No, yo vivo con mi vieja. Mi hermano tiene 25, 26 años, creo. ¿Cuatro más que vos? Vive con la novia. Ah, ok. ¿Y vos sos 90? 97. 97, claro, yo soy 94. Tenemos, no dijo si es mejor el país. No dije que soy el mejor del país. Ya te, estos son unos hijos de puta. ¿Viste cómo? Dije que soy uno de los sacan mejores. De contexto, ¿viste? Para mí no soy el mejor, yo te puedo nombrar quién es mejor, pero también hay muchos, son distintos roles. Si distintos tenés que juegos. Armar un top 5. ¿Top 5? Me meto ahí, me pongo. Obvio, vos armás tu equipo. ¿Mi equipo? Yo estoy un toque oxidado, pero tranca, no me pero un equipo todo. Que pueda jugar, un equipo diciendo estos en su rol son los mejores, porque es muy, vos sabés cómo son los roles. Sí, obvio, está por ejemplo. A vos te dicen, Luquen, a ver, yo vengo de China, te puedo armar un equipo con roles. A sponsorearte, yo necesito que vos me armes, con vos incluido, el mejor equipo del país. Y lo que vos me digas, yo me lo llevo. Ok. Y me llevo ese equipo. Ese pero equipo. Después no lo podés cambiar, ¿eh? Y, es con, y nos vamos a competir afuera. De dos players, pero bueno, Mayer lo pongo, de entry, duro. Obvio. Noxe o Johnny Boy de IGL Outper, porque los dos tienen el mismo rol y no los puedes meter a los dos juntos. Sí, capaz, no. Sí, pueden jugar juntos, pero en su mucho rol es ese y tienen que estar cómodos. No podrían jugar juntos. Yo lo metería a alto nivel, no podrían. No, jugar es que son para mí, no jugué con ninguno de los dos, entonces no te podría decir quién es mejor, pero esos dos, cualquiera de esos dos como no, IGL pero Outper. No puedes meter esos dos roles en un mismo equipo, porque, o sea. Sí, también puedes ganar, porque no es que, claro. No es que hay algo que es matemático en el counter, porque sí puedes ganar un par de mapas, pero a la larga te va a perjudicar. Esa es mi duda. Johnny Boy o Nox, IGL Outper, ahí está. Bien, ahí ponemos uno. Claro, ahí sería ponemos uno de esos dos. El que esté más libre. Me faltan dos. Tenés Mayer, Johnny Boy o Nox. Lo meto a. A Rever. Bien, Reversio, mi teammate de toda la vida. El negro de Reversio. Lo amo, Reverso. Y ahí tengo otra duda más, que es entre Gaby, 1962, y Nikon. Y Nikon. Pero bueno, hay que ver. Por ahora, o sea, Nikon no viene compitiendo, así que te lo llevo a Gaby. Lo meto de entry con Mayer. Y el chino te mira y te dice, todo bien, pero Noxe o Johnny Boy. Uf. Noxe. Noxe. Por está ahora bien. Noxe. Armas ese equipo, te faltó Straka, ponen ahí. Algunos. Pero pensándolo de quién está compitiendo ahora, porque claro, Johnny tampoco está compitiendo. Sí, entonces sí. Y no quiere competir más. No, sí, bueno, hace vi dos horas Johnny, ojalá estás viendo que hace dos años que viene por presentar el roster y sí. Ahí adelanta, humo. Che, escuchame una cosa. Bueno, a Straka si jugaría lo metería. Claro, pero no le metería. Pero lo llevé a China y fue un papelón, pobre. Bifiado, papelón. Man. Igual papelón. Te quiero decir algo, fue de los mejores. O sea, yo fui con 4 más Straka, 4 de mi equipo. Fue el mejor de mi equipo. Jugando. Y ahí le tiró a todos. Pero, che, en China, ¿cómo te destacaste? Si bien comieron, sí. Porque comieron bala a lo loco. Comimos bala. ¿Cómo pegaste vos, eh? Sí, pasa que el match ese contra los japoneses nos cagó la vida. Che, vamos a ir viendo. Producción va a ir mandando ahora un videito con las mejores jugadas de Luquen. Mandalo si quieres. No puedo. Vos podés ir contando de qué es cada esto. Esta es tremenda. No, acá jugaba muy mal yo igual. ¿Cómo muy mal? Este es con los misioneros. Acá pegaba nada más, pero me movía demasiado mal. Pero ahí pegaba mucho. O sea, los dos singles que le meto ahí. Esta fue en 2017, es esta. Cuádruple kill. Sí, mira, todo tosco. Sí, este todo head, no, pero todo tosco. No, esta no me acuerdo ni en pedo. Con jugarme, no me acuerdo ni a palo. Esta es Villero, mirá lo que hacía.
Las de China, todo eso. De rutas entró ahí, papá. Sí, me mando, no me importaba nada. Al carajo esa ronda, amigo. Jugaba mucho a la play ahí, parece. Igual, ¿no? ¿A qué? A la play. Tipo, a para el videíto. Ah, ¿sí? Sí. No, yo no lo sentía así, pero parece eso. Mirá este single, por favor, te lo pido. Sí, ¿cómo no? Mirá este single. Pará, al de la izquierda creo que era. Y aparte no trajo su kit. Ahí tengo más chances. Ah, no, no es esta. No, me reconfundo con alguna. Pues acá no veo ni cuál soy yo, ¿entendés? No, ahí... ¿Sigo? No, es... Ah, esa contra Malvinas. Está bien, esto me acuerdo un poquito. Pero no llegué a defusarla, así que la perdí, entonces no. ¿Esta la perdiste? Sí. Agarraste las pinzas y no llegaste. Sí. No le gustó producción a Luca en que pase en esta ronda que la perdió. Esta no, viejo, la perdió. ¿Esta la ganás? Sí. Esta es verdad, la ronda, sí. Che, ¿sabés que me motivé, eh? Me motivé. ¿Acá Wi-Fi? Sí. Para mostrarte un videito. Sí, obvio, Wi-Fi. ¿Cómo es el Wi-Fi de acá en Venezuela? ¿Cómo es el videito? Si no, lo busca la producción. Sí. Es uno de, en Brasil, cuando ganamos la ronda. ¿Por qué lo tenés vos ahí? ¿Está en YouTube? No sé, no, creo que no. ¿Y vos de dónde lo repusiste? Lo tengo una historia, yo. ¿Una historia lo tenés? Sí, porque fue en Brasil, fue. Y pará, ¿una historia de tu Instagram? Sí, pero es muy vieja. No importa, acá la producción no sabe cómo. Pero de recuerdos, no parece creo que no trabajan, pero trabajan. No, pero de recuerdos no está. ¿Ahí lo están buscando? Sí, pero no la van a encontrar. ¿No la pueden encontrar? Y es difícil porque es con los recuerdos, no es destacada ni nada de eso. Ah, no, imposible. Imposible. Uff. Ahí los tapé a los dos. Es una de Brasil, no sé si viste contra Detona, la última. ¿Esto hace cuándo fue? ¿Qué cosa? Esto que estamos viendo. Mirá acá, te digo, mirá esta bala que le meto, por favor, eh. Esta me la acuerdo. ¡Uy, boludo! La apagué el monito. Esto es en China. 100%, porque estaba con el Apeya. ¿Con qué mouse jugás, Lucan? Ahora estoy con el Zowie Divina S1. ¿S1A? S1, no, la S y un 1. Ah, son los Divina, los celestitos, ¿viste? No. Esto es en China, buenardo acá. Uy, se sentó ese. ¿Qué pasó? ¿Se trabó? ¿O se nos trabó nosotros? No, ahí está, volvimos. Vimos un poquito de jugadas de Luquen. Che, Luquen, te vi también un poquito, cambiando un poco de tema. Estuve stalkeando hoy. El enano trabaja, ¿no? En su programa, se levanta. Estudia. Le dicen quién es el invitado y obviamente se mete a la lupita y empieza a ver. Mucha foto en boliche. Mucha foto en boliche. ¿Usted está de novio o está...? No. Nada. No me gusta. ¿Tuvo novia alguna vez? Nada, digamos que no. Una cosita fija. Sí, pero primer año, ¿viste? No, para mí no cuenta. Un mes, dos meses. Está bien. ¿Y al boliche va bastante o no? Ah. Está bien. Ahora no, últimamente ¿Qué no. Qué cara de pícaro que tiene, ¿eh? Tiene cara no. De pícaro mal este, ¿eh? De que se hace el buenito y es terrible. Che, ¿y a qué boliche vas a bailar? Y últimamente estaba yendo todos los viernes a Rose in Rio. A Rose in Rio, va a Rose in Rio, ¿eh? Está muy bueno. Mucha nena, ¿no? En Rose in Rio. Sí, los viernes sí. No me gusta mucho eso, pero... La parte tecno, que es la que voy yo, no hay mucha nena. Vamos a salir con Luke en una noche. Dicen que el dúo puede llegar a ganar. Vamos al VIP ahí de Rose. Goncho es vitalicio también de Rose, los viernes. ¿En quién? Goncho. ¿Goncho también? También. ¿Pero Goncho lo dejan salir a bailar porque está de novio? Va con ella, ¿vos te pensás que no va con ella? Claro. Van juntitos a todos lados. Bueno, yo no me puedo hacer mucho el fiestero porque a mí me tienen, viste, medio agarradito. ¿Te tienen de la correa? Sí, me tienen de la correa. Si también salgo con ella. Están tirando. Si no, no salimos. Y el tema del stream es un tema, viste. Ahora volví a viciar Counter. La del Fortnite. Ayer en el medio del stream se cruza por la pantalla y me dice, ¿qué haces jugando al Counter? Ah, le digo, estoy tirando. ¿No le gusta esa etapa tuya? Ah, me dice, ¿no jugás más al Fortnite? Yo, sí, juego un poquito y un poquito. No, le gusta, pero no me la banca mucho, sinceramente. Y porque también es verdad, hay mucho tiempo que como que la dejo sola, ¿entendés? Y eso es verdad. Che, escuchame una cosa, Luquen. ¿Qué tenés pensado a futuro? O sea... ¿Futuro? ¿Tenés una idea con esto? ¿Un parámetro? ¿Un tema juego? ¿Un tema vos como profesional? Obvio.
Sí, en algún momento me quiero ir afuera a jugar. Pero digo, ¿sentís que van a pasar muchos años con esto? ¿El Counter? Y yo jugando, pues, para mí voy a durar. El tema es el Counter en sí, si va a seguir existiendo, va a seguir poniendo plata para los torneos. Digo, por ejemplo, cuando vemos por algún stream o algún torneo y vemos a Paya o a Neo o a Hatterride o a Forest, que a mí me pasa que los veo desde que juego el 1.6 del 2008. Sí, pasa que esos chabones son muy leyendas. Son leyendas, chabones. Sí. Y juegan hace 15, 20 años. Es que igual también, no, en ese momento igual no había muchos, se hicieron conocidos re bien porque claramente eran leyendas, buenísimos. Pero para mí en Argentina es muy difícil eso. Tipo, crecer y llegar a una edad en la que ya puedes tener hijos. O sea, podés tener hijos a cualquier edad, pero a esa edad ya estás en una edad en que acá en Argentina para mí es muy complicado llegar y seguir jugando y ganar guita. Que juegan con 28, 30 años y siguen jugando competitivo y es como que se lo toman como un trabajo 100%. Sí, es un trabajo, sí. Yo ya lo tomo como un trabajo. Obvio. El tema es que vos siempre tenés que dar ese paso porque acá en la región no vas a vivir de esto. Che, ¿y al Fortnite jugaste alguna vez? Sí, jugué. Cuando salió, apenas salió. ¿Y no te gustó? Sí, jugaba bien, construía a los pedos, ¿viste? Hacía todo, se volvió, pero ¿era eso o jugar Counter? Y, claro. O sea, ni como, ¿cómo se llama? Como termino de jugar Counter y jugar al Fortnite. Lo jugaba en stream, ¿viste? Para liberarme un poco del Counter, pero... ¿Cómo chiteaban con el Exe 6.9? ¿Cómo que chiteaban? ¿Me están bardeando ahí en el chat que chiteaban? Sí, tenías una famita. Tenía una famita de chiteaban. Todos igual chiteaban. ¿Quién no chiteó en 1.6? He chiteado alguna vez en 1.6. 1.6 era re chiteado. Pero también tengo que admitir que hubo una vez, que fue cuando me grabaron el video de YouTube, que fue contra un equipo, esto sí lo tengo que admitir, fue contra un equipo que los locos veníamos de jugar el sábado en Cabo contra ese equipo. No pasó zonas ese equipo, le ganamos 16-0, 16-1. Pero me acuerdo calcado, en Cabo, 16-0 y 16-1. Se quedaron en zonas. Ganamos nosotros el mini. El domingo jugábamos por la liga contra ese equipo en internet. El primer mapa nos lo ganan 16-4. Y yo hablando por TS con todo, diciéndole, muchachos, todo bien, pero están chiteando. O sea, ¿nos vamos a quedar así? No, Yeyo, prende. No, Yeyo, prende. Bueno, yo me quiero sacar la duda. Yo me quiero sacar la duda, dije, y para mí... Y lo ves ahí atrás de la pared y te está mirando a él también. Para mí me están chiteando, dije, no, bueno, fíjate, obvio, me saco la duda. Prendí, todos me miraban atrás de la pared, pero ¿todos? De los 5, 4 yo afirmaba que estaban chiteando. Y sí, sí. Y obviamente, ¿qué hicieron? Me hicieron la inversa y me grabaron el video a mí, por si Yeyo chitero, obviamente, quedó Yeyo chitero. Sí, el día anterior habían perdido 16-0, 16-1 en la... Igual lo que importa es eso, cuando llegas al presencial... Me chupo un huevo. Pero sí. Me he hecho la fama en internet de chitero. Después fui y gané un par de torneos y cerré un poquito de boca. Y después dejé de jugar porque no tenía más tiempo. Tengo ganas de volver, ¿eh? Estoy manija. Pasa que no tengo tiempo, boludo. Ah, ya fue. Me divierte y soy como... El stream está bueno, maldad. ¿Eh? El stream está bueno. Sí, me divierte el stream. Cae, ¿hace cuánto streamás vos? Y yo 2018. Cuando entré a la Coscuar, me arranqué. Un minuto y medio, más o menos. Pero ahí no le daba... No, nunca le di así mucho. Le doy... Porque siempre practicaba, termino, sí. 3 horas, un chao. Par de faces y chao. Che, y te gustaría ponerle, si largás a nivel profesional el Counter, por un tema que te puede llegar a pasar lo mismo que le pasó a Straka, claro. Que es una realidad, eso el otro día lo hablábamos con un amigo, es una realidad, o sea, sí, obvio, vos te vas y acá tenés tus amigos, tu familia, tus cosas, viste, las cositas del argentino que le gusta estar acá en Capital... El fútbol. Y igual para mí eso depende mucho de... Está bien, la cabeza de uno y con la gente que te vas. La gente que te vas clave. Y la organización también. O sea, no digo más nada por Isur, obviamente, porque me parece alta organización, pero digo de algo que ellos sepan. O sea, para mí toda organización tiene que saber que tus jugadores tienen que ir al gimnasio, tienen que tener su vida, tienen que tener su tiempo libre. ¿Cuáles son los puntos que vos decís que la organización tiene que cuidar? Y para eso, para mí, la salud de uno, tipo comidas, que hagas actividad física, gimnasio. Para mí el gimnasio es lo más importante de todo. ¿Tuviste viviendo afuera vos ya o no? ¿De qué? ¿Jugando o no? No, a competir no, y volviste no. Siempre. Fui a competir y volví, pero nada, no es nada. Y después, qué sé yo, puedes tener un psicólogo, pero tu tiempo libre lo tenés que tener siempre y de vez en cuando en el año o las vacaciones que te cubran el viaje a volver, a ver a tu familia. Claro. O sea, esas cosas... Está bien, en Argentina igual las organizaciones no tienen tanta plata para hacer eso, entonces
No se puede. 9Z te cuida bien, Luca, me preguntan en el chat. Perdón que no estamos mirando el chat, pasa que yo le voy preguntando, también porque nos estamos conociendo, no nos conocíamos personalmente, y sé que sé lo que progresó Luca con el counter, entonces como que yo también le voy preguntando. Pero pregunten lo que quieran, que si vemos alguna pregunta para contestar, obviamente ya sabes, tenés la libertad, sí, lo que quieras responder. 9Z para mí tiene un futuro tremendo y... Cualquier jugador que vayan a buscar, que la piense, porque para mí tiene y tenemos, porque soy parte de ella, un futuro tremendo y están invirtiendo bien y espero que crezca. A conciencia, ¿no? Sí, siempre. Siempre ellos igual preguntan, tienen gente que les aconseja, está bueno eso. A nosotros nos preguntaron miles de cosas cuando estamos jugando, si estamos bien, si estamos bien. Sí, pero está bueno eso, porque... Es una realidad lo que decías vos antes, que es mucho sacrificio, ¿no? De la noche a la mañana, dejar todo e irse. Y uno quizás en el momento no se da cuenta porque dice, chau, es mi sueño, también me lo tengo que tomar de última como mi laburo. Claro. Me voy a laburar y a cumplir mi sueño. Pero quizás pasan 2-3 meses y te levantás un lunes cualquiera en Brasil, en esa casa que estás ahí toda la semana y empezás a pensar y a replantearte un montón de cosas, ¿no? Sí, obvio. Puede ser heavy eso. Y es que yo no te lo solía decir porque... Fue el día justo que te decía recién que vino Straka y lo charlamos acá y me dijo, mirá, enano, quería ir a ver a Platense, quería ir a la cancha, quería verme con los pibes. Y pasa que Straka igual es medio especial. ¿Por qué? Pero Straka no duró ni un mes, no sé qué. A medio loquito, ¿no? No, en un mes. O sea, que a Straka le gusta el chupi, le gusta estar con Sotito, ir al baile. La novia. Le gusta, sí, le gusta. Che, ¿y de King? ¿Tenés algo para opinar del pendejo? Mirá cómo se ríe. ¿De King? Escuché, vale. Y yo King no lo conozco, nunca hablé. Juega para la misma organización que yo, jugaba porque ahora se fue. Pero tremendo. Una locura, ¿no? Y ahí es algo que te muestra que después de crecer una banda esto, los esports, que ya está en un auge que está muy bueno. Y está bueno que pasen estas cosas para los argentinos, aparte. Mal. Muy mal, bueno. Mal. Que haya dejado quinto a la Argentina, ¿no? En el Mundial de Fortnite. Abre la puerta como para muchos más gamers de la Argentina a poder mostrarse para más adelante, porque yo creo que en el Fortnite van a ver... Y pasa que Fortnite está muy fuerte. La cantidad de plata que pagaba. A mí, sinceramente, un poquito de bronca me da. Sí, envidia sana, 100%. Sana. ¿Por qué no tengo esa edad? Si tuviera un hijo, lo meto ya en Fortnite. A jugar al 10 Fortnite. Años, ponete a jugar, pibe. ¿Viste que antes te puteaban por jugar? Ponete a jugar, pibe. ¿Viste que antes te puteaban por jugar? Ahora está al revés. Ahora está al revés. ¿Terminaste de estudiar? Vení. No, la tarea yo te la hago. Yo te la hago. Haceme bien el 90 y construirme bien. ¿Hacen los conitos?